Hola a todos amigos, soy Mero94, bienvenidos a una edición más de Heretic. Y sí, una mala noticia es que la volví a cagar, sí, la volví a cagar. Ah, les cuento por qué. Es que tuve que reinstalar el escuta. Sí, siempre tengo digamos un inconveniente que me hace cagarla. Tuve que reinstalar el escuta porque no me funcionaba el What Query in Operation, el WADO de mi amigo Ederic, a quien le mando un saludo. No me funcionaba, entonces no tuve otra opción que reinstalar el escultar. Y al hacer esto, pues perdí los avances con Ederic. Sí, qué mierda, la volví a cagar, sí. No me canso de cagarla, sí, la verdad que es algo ya increíble. Tantas veces que la cagué ya. Ya no me acuerdo cuántas veces la cagué. Con Heretic va dos seguidas, sí, dos palos seguidos. Porque si vieron la edición anterior, recordarán que también la cagué. Se me habían perdido los avances y alguna mierda de esas. Que por una razón u otra siempre termino cagándola. Y ahora pues, me va a costar mucho este mapa, que ya de por sí es muy difícil. Sí, fíjense, 162 enemigos, lo que en Heretic es una muy buena cantidad de enemigos. Sí, si fuera otro WAD no sería tanto, por ejemplo Necropia, sería muy poco. ¡Mierda! ¿Cómo me alcanzan a dar de ahí arriba? Y la otra pregunta es, ¿cómo yo les alcanzo a dar de abajo? ¡Muere! Ok, yo sí alcanzo, ellos también, por lo tanto. Ok, aquí ya no alcanzo, perfecto pelense. Me viene mejor, estúpido. Al parecer va a ganar la gárgola, porque el golem solo puede atacar a corta distancia. ¡Hijo de la mierda! Ok, esto es difícil. O no sé si es tan difícil, bueno, pero sí llevará tiempo, más de lo que necesita. Me está bajando mucho el HP, no me gusta. ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Uy, uy, uy! Casi me muero. Casi me muero por esa gárgola de mierda. ¡Muérete! ¡Ah! Tomo esto, esto. Vamos a tomar esto y esto. Esos imbéciles de allá molestan mucho. Pero por ahora no le voy a dar tanta importancia. ¡Ay, qué mierda esto de cagarla! Me jode mucho. ¡Uy, la ballesta! Perfecto. Perfecto. Ahora sí soy Dios. Esto de cagarla sí jode mucho. Últimamente me está pasando muy seguido. Siempre por una razón u otra es algo increíble, ¿no? Termino cagándola. Es increíble ya. Pero bueno. Son cosas que pasan. Pero últimamente, pues sí, me está pasando muy seguido. ¡Mierda, hijo de la perra! ¿Cómo me alcanzó a dar? ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Ah, muere! ¿Qué es eso? Aquí ya está revisado. Esto me aplastaba, así que mejor tener cuidado con eso. Ok, eso no lo toman. ¡Uy! ¡Lo voy a agarrar por la espalda! Ok, eso sonó muy poco masculino. Pero ya me entiendo, le voy a dar con esto por la espalda. Para que se lo metan por el trasero. Ok, era un secreto. No estaba demasiado escondido. Pues uno va tranquilamente a tomar ese poco de munición. Y se abre la puerta. O se baja la pared esa y se detiene para abrir la puerta y ya, un secreto. Ok, a esta zona todavía no puedo entrar. Ok, este mapa es un mapa que me agrada, pero hasta ahí. A veces es difícil, se vuelve cabrón en alguna zona. Muere, muere, perfecto, están muriendo a un tiro. Qué bueno que están colaborando. ¡Mierda! Uno colabora, hijo de puta. ¡Ah! ¡Qué puta! Uy, casi me aplasta eso. Ok, tengo malo presentimiento, voy a grabar. Sí, otra vez tengo que hacer un save. Por estar
¡Ay! Se la guió y casi me aplasta. Le decía, Pipol está cagada de luz, de... Ah, ya iba a decir usted más, sí, estoy muy acostumbrado a la pera de usted, ¿sí? Que por esta cagada de que siempre por alguna razón u otra termino cagando, mierda, tengo que perder todos los avances. Y si sí, tuve que restar el sultán y perdí lo que tenía con el ¿sí? Ok, muere, perfecto. Uy, estos te dan como 30, perfecto, pensé que daban 20. Aquí quedó uno. Muere, ¿cuántos tiros llevan? 4. Debo tenerlo en cuenta para el próximo. Y esto hacía la escalera, sí. Uy, esta zona. Me acuerdo. Pero muy bien me la acuerdo. Muere. Ah, largo la culiada, ¿cómo me sacan vida? ¡Ah! ¡Qué puta! Me araña por la espalda. Sí, como una completa maricona. Muere. ¡Qué mierda! ¿De dónde? What the... Oh, ok, ¿de dónde salió esa otra? Vaya uno a saber, ¿no? ¿De dónde salió? Uy, qué salto fue ese. Y era un secreto, perfecto. Esto creo que me hace daño. Y creo que no hay salida por ahí. Solo creo que hay salida... ¡Mierda! Sí, salida mierda. ¿Qué es eso? No sé. Por acá, quería decir. Y esto... Uy, tengo que entrar por ahí. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Es... La garra de dragón, perfecto. Ah, como me gusta esta arma. Ahora sí, valen mierda estos puntos. Sí, qué alegría al ver esta arma. No me acordaba mucho que había alguna ahí. Ok, esta zona parece ser complicada. O bueno, no sé si tanto, pero... Creo que es una zona donde no me quiero meter todavía. Primero iré... Por ese otro lado. ¿Dónde era? Era acá. Perfecto. ¿Vale? Ok, no debo usarme tampoco de la garra de dragón. ¡Ay, mierda! Se me fue el elevador. Veamos si se volvió a... ¡Qué mierda! ¿No se bajó? ¿Ahora? Creo que sí. Sí, se bajó. Perfecto, me está yendo muy... ¡Uy! Ok, mejor no hablo tan pronto. Me está yendo muy bien lo bueno. Hasta ahora. Y acá estaba la tarjeta, o la llave, mejor dicho. Munición, no se abre. Ok, te le fraguía un... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uy! ¿Ahora? Ok, le queda un poquito de GPS. Había telefragueado a uno con el teléfono. No sé si era un golem o un... O un como es un de acuario, pero bueno, no importa. 28 HP, qué poquito. Ok, ya tengo la llave. ¿Me voy a meter por acá o siento que me faltaron cosas por revisar? Ok, aquí arriba no. Sí, era por acá, esta zona grande. Me faltó revisar alguna otra zona. Ok, me metí acá. En realidad no debería usar el salto. Pero bueno. Uy, HP, perfecto. Aunque sea un poquito válido. Ok, era por acá. 3 secretos de ahí, perfecto, llamó 3. Algo es algo. Uy, más HP, uy, perfecto. ¿Y ahora? Tengo que ir a colocar la llave, pero no me faltó. Sí, como que no, me faltó acá. Esos presentimientos que tengo de vez en cuando de que me faltan cosas nunca fallan, siempre como que me olvido algo. Muere, perfecto. Esta zona era un secreto, perfecto. Y la escalera, sí, ya me ubico, perfecto. A ver, ahora vamos a tomar esto, sabía que me faltaba algo acá. 49 HP, no es una cantidad que me guste mucho, pero algo es algo. Me está yendo muy bien. Lo bueno es que me está yendo muy bien. Mierda. Pero no debo hablar tan pronto. Eso está claro. Ay, qué poquita. Uy.
poquita ballesta. Eso es muy malo. Mierda. Y eso es peor. Ya, ya, muere. ¿Cuánto aguantan estos putos? Ah, puto, me alcanzó. Muere. Muere tú, muere, muere, muere. Ya. Ok, no dejan de joder estos putos. Ya, muere. Ok, tal vez deba grabar cuando tengo un poquito, muy poco HP. 27% es algo que te bajan en segundos. Sí, voy a grabar, no quiero que ocurra algún accidente. Ok, ahí podría llegar haciendo esto. Pero, como no es mucho la vuelta que hay que dar, igualmente si había que dar mucha vuelta, también lo haría. Al estilo viejo. Porque en realidad en editing no se puede saltar, pero bueno, por dificultad, si ya se puede, hago esto. Y ya tengo la llave azul. Aquí no era donde tenía que colocar, pero me fijaré si no me olvidé nada. No. Imbéciles. Moré. Así ya no joden. Sí, perfecto, por acá. Perfecto, las Wino Guard o como se diga. Uy, 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 esta cosa. Siento que me puede aplastar si me descuido. ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! Ok, librito. Ok, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Sí, me van a matar. ¿O no? No sé. ¿Tengo algún frasco? ¡Sí! ¡Usa el frasco! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mueran! ¡No! ¡Uno de HP! ¡Me mató! ¡Hija de puta! ¡Ah! Ok. Como no es mucha la vuelta que hay que dar, entonces lo haré rapidito. Ahora sí, vamos otra vez. ¡Qué mierda! ¿Por qué? ¡Ah! Venía tan bien. Ah. Bueno, bueno. Son cosas que pasan. Me han bajado muy rápido el HP y perdí mucho HP con esta mierda, sí. Como odio esta textura que baja y sube. ¿Cómo me hizo perder HP? Me aplastó, sí, por estas gárgolas culiadas que no se quitan del camino. ¡Muere! ¡Ah! Como las odio. Ahora sí. Ok. No sé, si las cosas se ponen complicadas puedo usar el librito. De lo contrario, pues lo voy a dejar ahí. ¡Qué mierda! Me tuve que morir. Eso no me agrada. Pero bueno. Debo ser más cuidadoso. ¡Ah! Sí, ¿cómo te iba a decir? Debo ser más cuidadoso. Sí, sí. ¡Muere! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Puto! ¡No soy yo! ¡Muere! ¡Ah, ya! ¡Muere! Perfecto. Tomamos esto. Y esto. Y esto. El trono. O algo así, no sé. Esto se baja. Y este se muere. Y este también. Muere. Muere. Perfecto, murió el otro. Tú también. Tú también. Y vamos a ver con estos imbéciles. Ok, hay uno. ¡Ah! ¡Puto! ¿Dónde? ¿De dónde salió este? No lo sé. Ok, ¿cuántos enemigos van? 141. ¡Mierda! Me faltan dos secretos. Perfecto, poniendo por acá. ¿Será algún secreto esto? No. No lo creo, está muy sencillo. O bueno, hay algunos secretos que son sencillos. Podría ser también. Una torcha. ¡Mierda! Me olvidé ese botón. Ok, no importa, ya sé cómo puedo llegar sin saltar. ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mierda! Este no murió. Tú también. Ok, así. ¡Mierda! Casi llego. Pensé que... ah. Así debo llegar. Sí, perfecto, llegué. Sin necesidad de hacer el salto. ¡Ay, qué estúpido! Era para eso. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! Yo tan desesperado por ir ahí. Y se volvía con... ¡qué, qué estúpido! Y aquí ya es la salida. ¡Uy, un underwater invisible! ¡Uy, estos no me agradan! Así que te mueres rápido.
esto no me gusta. Ahora me gusta menos. Estos imbéciles son difíciles. Muere. Ok, muere. Mierda. Ah. Muere, muere. ¿Qué puta? No se murió el otro. Ahora sí. Perfecto, otro sí. Ay, qué madre, me falta uno. Ok. Ya tengo que hacer munición completa. Me falta un secreto, qué mierda, ¿dónde estará? Espera, no, esto no. Ay, no me quiero ir a salir así. Sin embargo, por otro lado pienso, iba a ser una edición corta. Oh, miren esto. Ok, se abrió eso y eso. Perfecto. O no sé si se abrió, pero como que se puede entrar ahí ya. Hoy estaba cerrado. Me pregunto si ahora se puede entrar. Esto no es nada, no. Ok, voy rapidito, mierda. Ni tan rápido, me van a aplastar, ¿no? ¿Qué? ¡Ah, perfecto! ¡Qué satisfacción! ¡Se abrió! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Qué bien se siente! Ok, ¡mierda! ¡Ah, me teletransporté! ¡Qué pedazo estúpido que soy! Y yo que estaba tan contento. 6 secretos de 6, bueno, eso sí me deja muy muy contento. Ahora sí te mueres. Muere. ¡Ya! Ok, ¡ay! Me van a faltar enemigos. Ok, lo que más me importaba eran los secretos, pero enemigos también. Quiero hacer un mapa perfecto. Sigue ahí el hijo de puta. Ahora se murió. Me falta esa zona. Sí, esa zona me intriga mucho. Es justamente esta zona que se ve aquí, en gris. Vamos a venir por acá. Y ok, trataré de ver la forma de llegar hasta allá. Por acá no creo. No, saltando. Ok, tal vez si se me subo esta cosa rara, tal vez llegue. A ver, como voy muy bien y voy a grabar para luego ver el porcentaje final. A ver, ok, esta es una manera. ¡Ah, mierda! Esto es trampa. Y ni siquiera llego. Ok, llegué, pero esto es trampa. Totalmente trampa, porque no se puede saltar en este juego. Ok, estos avances. Solo quiero ver lo que había por acá. Ok, nunca había venido a esta zona, ¿o sí? ¿Qué? Ok. ¿Qué mierda? ¿No se va? Ahora sí. Ok, esto... ¿Dónde? ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué estúpido! ¡Claro! ¡Uy! Casi me aplasta. ¡Pero claro! ¡Qué imbécil! ¿Cómo puedo ser tan tonto? Era por ahí. Por la llave... ¿Cómo es? Verde. Ok, pero me confundo. ¿Será por acá? ¿O no? ¡Qué mierda! A ver. Sí, a ver, me veo. Ah, sí, tengo que ir por esa zona rara. Ya sé por dónde. Ok, no sé tanto. Sí, ahora sí ya me ubiqué. Sí, vengo por acá. Pero ¿cómo me pude olvidar de eso? No lo entiendo. No, por acá no era. Uy, eso se bajaba. Ok,
Ok, listo. No, nada. Ay. ¿Qué? Ok, ¿dónde era? No, por allá no. ¿Qué mierda? Ah, a ver, cruzo allí. ¿Dónde estoy? A ver. Sí. Ok, es por ahí nomás. Sí, es por acá. Oh. Ay, no, la mierda, no. No es por acá. Entonces, es por ahí abajo. Pero claro, por acá abajo. ¿De dónde? ¿Dónde salió? Ok, mierda, no se murió más. Qué pedazo de estúpido que soy. ¿Cómo me pudo olvidar esto? Encima me he olvidado algunas ballestas. ¿Qué? Otra vez dije... ¡Ah! Dije ballestas. Quise decir... ¿cómo es esto? Flechas. Ah, me faltan dos enemigos. ¿Cómo? Ok, llegué tomando un pequeño brinco. Ah, esto está mal. Ok, está mal saltar. Ok, de vez en cuando sirve, ¿no? Perfecto, fueron todos los enemigos. Y se puede decir que no hice trampa. Porque me fijé el lugar correcto donde tenía que llegar a ese lugar. Y era dando pequeñas vueltas. Así que creo que terminé no haciendo trampa. Como pienso que lo más posible que me falten ítems, pienso que me pueden faltar muchos, así que voy a grabar. Porque quiero hacer 100% en todo. ¡Qué puta! Me faltó un... ¡Ay, Dios! ¡No! Activé por accidente el libro. Estúpido. Me faltó un ítem. ¿Dónde diablos está? Ay, ¿cómo odio cuando me faltan ítems? Tengo que dar vueltas y vueltas y dar... Eso jode. A ver, ¿dónde puede ser? No, ahí no. Ok, si no lo encuentro rápido tendré que pausar y... No, que pausar, ni nada. Era aquí, claro. Ahora sí que creo que ya está todo. Supongo. Y bueno, ahora sí que ya me voy a ir viendo la salida. Una edición excelente, que tuvo un pequeño fail, que no me gustó mucho porque pues venía perfecto y me tuvieron que matar. Tuve que morir al final. Creo que es la primera vez que muero en Heretic. Algún día va a pasar, eso está claro. Pero bueno, vamos a repasar esto y una excelente edición donde he hecho el 100% en todo. Era así, era tan obvio el lugar que me faltaba. Pero bueno, lo bueno es que no hice trampa saltando por ese lugar. Y tu di la vuelta como originalmente lo tengo que hacer. Y bueno, la última edición del primer episodio será para la siguiente edición. Sí, porque la próxima edición será la final de este primer episodio. Por lo mientras, bueno, es todo, amigos. Muchas gracias por ver. Sí. Próxima parada, Hellsmau. Ah, el put... Ah, me empezaron a dar ya. Oh, bueno, me voy a despedir, amigos. Gracias por ver, un saludo a todos. Teodoro Mu, 04 Terlo, lo de Derry, bueno, grandes amigos. Y fue todo, amigos. La próxima edición será el final del primer episodio. Y bueno, es todo. Me despido. Adiós.